Bienvenidos a un nuevo Enric Más Cerca. Estoy aquí para hablar de un tema que considero muy importante, como todos, como os podéis imaginar, ¿no? Pero después de tanto tiempo de darme cuenta de que como la gente, ¿y qué hago? ¿Qué dejo de hacer? Es que me cuesta, es que, en fin, estoy como me siento perdido, me siento perdida. Entonces pensé que nuestra mente está tan acostumbrada a hacer las cosas de una forma determinada, está tan acostumbrada a unos hábitos y a unas rutinas, que en definitiva no somos plenamente conscientes de que en realidad todo lo que estamos haciendo en nuestra vida, muchas veces son más por hábitos que por decisiones propias, ¿no? Por lo tanto, la propuesta de hoy es el desarrollo de hábitos saludables, tanto para la mente y para el cuerpo. Y, tal como os venía diciendo, nuestro cerebro le molesta muchísimo los cambios, los pequeños y los grandes. Le molesta pensar de otra manera, le molesta que le cambien una ruta, porque nuestro cerebro se acomoda con mucha facilidad. Él hace predicciones a partir de las experiencias que tiene, pues se va dando las mismas soluciones ante las mismas experiencias, ante los mismos impulsos, ante las mismas situaciones. Por lo tanto, si realmente queremos introducir nuevos hábitos, tenemos que empezar a ser muy conscientes de que estos hábitos, estas rutinas que tenemos, esta forma de ver la vida, esta forma de pensar, el tipo de relaciones que tenemos y que muchas veces no son deseadas y no entendemos para qué estoy yo viviendo toda esa experiencia, una de las claves, una que ya la sabéis y hemos explicado muchas veces en Enric Más Cerca, es el tema de, bueno, la información que hemos heredado, etcétera, etcétera. Pero la otra, esa información al final se convierte en un hábito, se acomoda. De hecho, la mente se acomoda con mucha facilidad a las diferentes situaciones, a las diferentes experiencias, y al final nos acabamos explicando el para qué vivimos aquello o el por qué lo estamos viviendo. Dicho de otra forma, nuestro cerebro le cuesta mucho salirse de la zona de confort. Y cuando hablamos de zona de confort, no quiero decir hablar de una zona donde todos estemos muy tranquilos y muy relajados. No, por zona de confort quiere decir que estamos tan acostumbrados a lo que estamos viviendo cada día, por ejemplo, vivir en un ambiente de gritos constantes, ¿no? Por ejemplo, las retenciones diarias cuando voy a trabajar y así como otras cosas, ¿no? Que realmente uno desde fuera se pregunta, ¿y qué hace esa persona? ¿Por qué no está haciendo nada? Porque está en su zona de confort. Esa zona de confort es como que pienso que si salgo de allí, ¿qué me va a pasar? Por eso la propuesta de hoy es ampliar esa zona de confort. No salirnos de esa zona de confort, sino ampliar esa zona de confort. Y para eso es muy importante, pues, desarrollar la conciencia, como veremos más adelante, y sobre todo hacer actos plenamente conscientes. Por lo tanto, para conseguir esto que estoy explicando, para abrirnos a otras nuevas posibilidades, lo podemos hacer gracias a la plasticidad neuronal, que es una de las características de nuestro cerebro. Nuestro cerebro es muy plástico. Sí que se acomoda a unas rutas, a una forma de pensar. Y cuando vemos una cosa, eso nos lleva a unas imágenes, a unos recuerdos, a unas situaciones. Pero esos no son los únicos caminos. De hecho, una de las cosas que propone este Enric Más Cerca de hoy es que tenemos que abrir nuevas rutas neuronales porque capacidad tenemos. Y se llama, repito, plasticidad neuronal o neurológica. De hecho, cuando en bioneuroemoción acompañamos a alguien, lo que hacemos es precisamente ese. Eso, sacarle de esa rutina, sacarle de este hábito, mostrarle que hay otras formas de ver y de pensar, cambiar su percepción y automáticamente se abren otras rutas neurológicas, otras formas de pensar. En definitiva, salimos de esa zona de confort ampliando esa zona de confort o también llamada zona especial. También se la llama zona especial porque es como que es algo nuevo, ¿no? Pero para conseguirlo, repito, hay que desarrollar nuevos hábitos y nuevas rutinas. Hay que entrenar la mente y hacerla mucho más flexible. Siempre, realmente, esto es así, ¿no? De hecho, en bioneuroemoción, uno de los hábitos que enseñamos es precisamente a ver las cosas de otra manera, a cuestionar nuestros valores, nuestras creencias, a comprender que mis percepciones siempre son interpretaciones, que aquello que me gusta y que me disgusta está más en mí que está afuera, que soy más sensible a ciertas cosas y menos a ciertas otras, y todo eso tiene que ver conmigo, con mi información, con mis hábitos y con mis rutinas. Pero antes que nada, o para seguir, vamos a diferenciar es lo que es una rutina y un hábito, ¿no? Bien,
Tanto el hábito como la rutina se resumen que son acciones regulares y repetidas en nuestras vidas. El hábito es algo que una persona hace a menudo de una manera regular y repetida. Por ejemplo, yo tengo el hábito de ir a hacer running pues, de 3-4 veces por semana, básicamente, y concretamente en unos días concretos, ¿no? Básicamente, pueden ser flexibles, pero he cogido este hábito, ¿no? Por ejemplo, un hábito es levantarse pues, cada día a las 7 de la mañana. Un hábito puede ser, me levanto a las 8 de la mañana, hago meditación, o como mi mujer, que a las 7 de la mañana se va a la piscina, ¿ok? En fin, o tomar un alimento particular a unas horas determinadas, estos son hábitos. La rutina es una forma regular de hacer las cosas en un orden particular, con una secuencia de acciones. En definitiva, una rutina está compuesta de diferentes hábitos. Por ejemplo, estos hábitos que acabo de explicar se pueden convertir en rutina, que es, me despierto a las 6 de la mañana, me tomo un vaso de agua caliente con un par de cápsulas de probiótico. Estoy explicando mi rutina con sus hábitos. Luego, me quedo en silencio durante 5 o 10 minutos, como preparando el día, con una mente en blanco, sin hacer nada, como aquí dejo que la mente se vaya preparando al día que hay. Hago una acción de gracias, ¿ok? Y entonces cojo mi ordenador y desarrollo las ideas que tengo que preparar en mis charlas, mis seminarios, en mis conferencias. Esto es una rutina que hago cada día y está compuesta de diferentes hábitos. Otra rutina que puede ser, me levanto, es caso sea de mi mujer, se levanta a las 6 de la mañana, se toma un café, va al aseo, va a ir a nadar y eso lo hace 3 veces a la semana. Aquí yo tengo una ventaja, como hace el café, me trae el café. Bueno, pero esto ya se ha convertido también en una rutina. Mi mujer hace un café y me trae a mí una taza de café. Y eso ya se ha convertido en una rutina. Por lo tanto, la dificultad de romper un viejo hábito, como fumar, comer, bueno, a viejos hábitos tóxicos, me estoy refiriendo aquí a los hábitos que nos molesta tener estos hábitos, pero que estamos como atrapados en ellos, ¿no? Como fumar, comer dulces, no hacer ejercicio, comer comida basura, etcétera, 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 ¿no? Por lo tanto, para poder romper un hábito o para cambiar o para generar nuevos hábitos que de alguna forma esos vayan perdiendo fuerza, de hecho no hay que luchar, decir cosas como no voy a fumar más o no voy a comer más dulces o voy a hacer ejercicio cada día o no voy a comer esa comida. No se trata de prohibir absolutamente nada y esto también es muy importante. Lo importante es introducir un nuevo hábito en la rutina. Esto es muy importante. Tú tienes unos hábitos tóxicos, déjalos allí. Pero a medida que vayan perdiendo fuerza, a medida que tú no te vayas retroalimentando de ellos, ellos irán perdiendo fuerza, repito, y entonces ya como que serán menos molestosos para nuestra mente y para nuestro cuerpo, ¿no? Por lo tanto, la rutina se puede cambiar para generar nuevos hábitos. Por ejemplo, no encuentro tiempo para estudiar inglés. Por lo tanto, si quiero estudiar inglés, tengo que introducir este hábito, estudiar inglés, dentro de mi rutina diaria. Tengo que buscar este espacio. Al principio todos serán resistencias. No puedo, no tengo tiempo, etcétera, etcétera. Pero eso es mentira. Cuando uno realmente quiere introducir un nuevo hábito en su vida, va a encontrar siempre sitio. Y se dará cuenta de que quizás ve demasiada televisión y que quizás esté viendo programas basura y que mientras esté viendo programas basura, cuando se encuentre en su rutina diaria de ver programas basura, se para un instante, toma conciencia y cuando ve un programa basura, se para media horita o 20 minutos y empieza a hacer, escuchar, por ejemplo, música en inglés o una conversación en inglés o estudiar unas palabras en inglés, es cualquier cosa, no, tampoco hace falta que sea tampoco muy estructurado lo que vas a estudiar en inglés, sino que vas acostumbrando tu cerebro, por ejemplo, a estudiar un nuevo idioma que en definitiva es a estudiar una nueva forma de verbalizar unos conceptos, etcétera, etcétera. Y todo eso se le llama una gimnasia mental. Por lo tanto,
En Bioneuroemoción siempre decimos que es un método adecuado para hacer gimnasia mental, porque siempre estamos cuestionándonos nuestra percepción, nuestros valores, nuestras creencias, no porque sean buenos ni malos, sencillamente es porque los hemos convertido en rutinas, en hábitos y, en definitiva, si queremos encontrar ese equilibrio emocional, esa paz interior, en definitiva, saber gestionar nuestras emociones, es muy importante empezar a introducir nuevos hábitos, que en ese caso es nuevas formas de pensar, que hablaré de ello más adelante, ¿no? La gran dificultad, que como todo, la gran dificultad, es que a nuestro cerebro le encanta no cambiar, le encanta repetir, le encanta ir en piloto automático. O sea, si tú quieres ir a hacer ejercicio, por ejemplo, de una forma regular, al principio va a ser todo que me duele aquí, que me duele allá, que vendrán 50 excusas para no ir, pero a la medida que vayas convirtiendo en ese hábito, como me ha ocurrido a mí, entonces resulta que cuando no voy a correr o no voy a hacer peso en la gimnasia, entonces como que el cuerpo me está diciendo, ¿qué está pasando? Me falta la comida diaria. Y por muy cansado que me encuentre, porque lo he vivido, y que el cuerpo te dice, no, quédate en casa, descansar, tal igual, que tampoco pasa nada, que está muy bien, pues permitirse un descanso y no hacer nada un día es una forma de desencajar posiciones fijas. Entonces uno se encuentra pues que está cansado, va a correr y resulta que cuando termina de correr no solamente no está cansado, sino que está descansado. Por tanto, eso ya se ha convertido en un hábito. Un ejemplo, si un día tu mujer te dice, cariño, puedes tirar la basura cuando vayas al trabajo, casi seguro que te la vas a llevar al trabajo, la basura, ¿eh? Eso me ha pasado a mí. Oye, cariño, coge la basura y la tiras, ¿no? Y coges el coche, pam, 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 y vas al trabajo y con la basura, ¿no? Pero hay que convertirlo en eso, un hábito. Entonces, si lo conviertes en hábito, es cuando vayas a salir de casa y adquieres el hábito de preguntarle a tu mujer si quieres que tires algo a la basura, ella te dirá sí o te dirá no, pero si te dice sí, no te la vas a dejar en el coche y la vas a tirar. En definitiva, has introducido en tu rutina un nuevo hábito. Ayudar a tu mujer a, si hay que tirar la basura, pues que te dé las bolsas, y encima te has aprendido el color de las basuras, qué color es el verde, qué color es el rojo, en definitiva, ya has aprendido a tirarlo, que es un nuevo hábito. Antes no sabías dónde tirar nada. De hecho, mucha gente todavía no ha adquirido el hábito de tirar las basuras por si son plásticos, si son papeles, si son vidrios, si son orgánicas o si son de desecho. Todavía no lo ha aprendido. De hecho, aquí en Cataluña, pues se dice que solamente el 50% de las personas lo hacen. Y los otros 50, ¿qué pasa? ¿Que son tontos? No, están en su rutina y les molesta tener tres botes de basura, que hoy en día las cocinas ya lo hacen así, para ir tirando eso, y cuando se te llenan, al tirarlas ya las tienes por bolsas. En definitiva, es introducir un nuevo hábito en tu rutina diaria. Muy bien, por lo tanto, un cambio de hábito requiere acciones plenamente conscientes para convertirlo en rutina. Esta vendría a ser la conclusión de lo que estoy explicando hasta ahora. Redundando con lo que estaba explicando, voy a hacer un ejemplo mío. Un día me preguntaron, Enric, ¿aún sigues corriendo? Una pregunta que te quedas un poco parado, ¿no? Porque la gente sabe que yo tengo el hábito introducido en mi rutina que voy a correr unas horas determinadas del día. Son flexibles, eso es importante, ya lo explicaré, que es muy importante no correr o no hacer un hábito, ciertos hábitos siempre a las mismas horas, porque entonces el cerebro también se acostumbra. Uno tiene que tener la flexibilidad de que si no lo hago a las 12, lo hago a las 10, y si no lo hago a las 7 de la tarde. Y además yo me obligo a ir cambiando y no acomodarme ni a unas horas, porque el cerebro se acomoda automáticamente a todo, ¿no? Le encanta que las cosas sean como muy cuadradas, ¿no? Pues un día me preguntaron si aún seguía corriendo. Yo contesté, claro, lo he convertido en una rutina, ¿eh? Este hábito de correr lo introduje en una rutina, pues, como estoy explicando, flexible y todo, ¿eh? O sea, normalmente me gusta ir a correr a ciertas horas, pero yo me he obligado y he adquirido el hábito y, por tanto, la rutina de hacerlo también a otras horas diferentes. Y no solamente eso, sino que una de las cosas que también hay que hacer es acostumbrarte a no hacer siempre los mismos circuitos. Y también, otra cosa muy importante, hacer, a ver, uno o dos días, hacer otros ejercicios que no sean los de ir, por ejemplo, a correr, como puede ser hacer elíptica, como hacer pesas, ir a caminar, etcétera, etcétera. Porque la mente, nuestro cerebro, tiene que acostumbrarse a las diferentes maneras de hacer ejercicio. ¿Va quedando claro eso? Pues sigamos. Por lo tanto, vamos allá, ¿no? Vamos a crear nuevos hábitos
a través de la plasticidad neuronal. Vamos a hacer aquí ahora unas propuestas que considero muy saludables para todo el mundo y que yo he ido adquiriendo a lo largo de muchos años y que me han dado muy buenos resultados y por eso lo estoy compartiendo con todos ustedes. Primero, el cambio de trabajo. Si no puedes cambiar de trabajo, o sea, cuando estás en un trabajo y, como, y te entras ya en la rutina del trabajo y te falta estímulos o realmente tú quieres progresar y no puedes, pues hay que cambiar de trabajo. ¿Cuánta gente sigue aguantando un trabajo tal, igual? Bueno, allí aguantando esos trabajos fijos, ¿no? O sea, tengo un trabajo fijo, ¿vale? ¿Y qué quiere decir fijo? Será fijo hasta que un día o te despidan o te canses o la empresa pues cierre o haga otra cosa, ¿no? Por tanto, uno tiene que plantearse en su vida pues que cambiar de trabajo siempre y cuando su trabajo que está haciendo no le estimule. Obviamente, tener un trabajo estable es muy importante, pero si siempre estamos en un trabajo estable, al final se convierte en una rutina y entonces perdemos creatividad, perdemos chispa, en definitiva, una de las cosas, ahora me viene a la memoria, que cuando en los bancos se introdujo los ordenadores y que antes todo se hacía apuntado a la mano, cuando se introdujo los ordenadores fue un auténtico una catástrofe para mucha gente, es como que se preferían morir, ¿no? Hoy en día que les digan que los llevan a los ordenadores que vuelvan a escribir, ¿no? Al final, en definitiva, todos los cambios, sean cuales sean, siempre comportan ventajas y esa ventaja implica una gimnasia en la mente, una plasticidad neurológica. En el trabajo, pues puede ser que tengas el mismo trabajo, pero que cambies de responsabilidad, que tengas nuevos retos, en definitiva, que tengas nuevas expectativas y que además sientas que estás aprendiendo y desarrollándote en algo que tú te gusta, por ejemplo, ¿no? Y si no te gusta lo que estás haciendo, pues haz que te guste y empieza a darte cuenta de las ventajas que tiene tener un trabajo, pues que te permite pues pagar tu alquiler, poder salir de vacaciones, etcétera, etcétera. En definitiva, se trata de ir cambiando esa forma de pensar, ¿no? Cambiar el ejercicio diario, tal como estaba explicando, ¿no? No hacer siempre el mismo, los mismos circuitos, en definitiva, hay que cambiar. Y también cambiar el hábito de las comidas. Si tú tienes comidas, vamos a llamarle, sanas, o que te comes, permítete comer comida basura alguna vez. Porque si no comes alguna vez comida basura, puedes convertirte en como alérgico a esa comida. Y si algún día tienes que comértela, por una razón que sea, te puede hacer mucho daño, porque el cuerpo como que no la reconoce, ¿no? Por lo tanto, es muy importante hacer algún día pues, un poco el marranete, ¿no? Pero obviamente, algún día, ¿eh? O sea, y también es muy importante que no sea siempre, me lo invento, el viernes por la noche, o el sábado por la noche, o el domingo mediodía. O sea, procura que ese cambio de hábito siempre se vaya alternando. Porque, repito, no os podéis imaginar hasta qué punto nuestro cerebro se adapta rápidamente a lo que estás haciendo de una forma cotidiana. Es una moda, es una manera de sobrevivir, porque si tú aprendes un camino y sientes que aquel camino es seguro, te vas a enganchar siempre a este camino. Pero eso te va a dar seguridad, pero eso no te va a anquilosar tu mente y no te vas a abrir a explorar, por ejemplo, nuevos caminos, ¿ok? Muy bien, voy a poner otros ejemplos para desarrollar la plasticidad neurológica, pues es lo que estaba explicando, el camino de ir a casa, por ejemplo, o el trabajo. Yo un día me encontré que mi hijo David jugaba en Cornellá, una ciudad que está cerca de donde vivimos nosotros, y tienen que pasar por una autovía importante. Hubo una gran retención, una enorme retención, que mi hijo en aquel momento tenía 12 o 13 años y pensaba, ostras, que ahora allí se habrá marchado todo el mundo. Suerte que un padre pues, se quedó allí esperando que llegase yo, porque en aquel tiempo, pues eso, tener celulares o móviles era como, no era como ahora, ni muchísimo menos. Entonces yo llegué allí estresado y claro, lo que hice al día siguiente es buscar rutas alternativas. Entonces me estuve tirando todo un mes buscando otras maneras, preguntándome si me quedo retenido aquí y si salgo por aquí, ¿dónde iré? ¿Dónde tal y cual? Empecé a hacer algo tan importante como desarrollar nuevas maneras, nuevos caminos de hacer las cosas. Y eso es muy importante. No se pueden imaginar hasta qué punto es importante. Los fanáticos de cualquier cosa son personas que no salen nunca de sus rutinas. Es como aquel carro que ha pasado tanto tiempo por un camino, como aquellas vías romanas, que al final los rodales ya están hechos y tienes que pasar allí sí o sí.
De hecho, repetir las cosas constantemente sin cambiar nada llegas a hacer como huellas neurológicas que de repente te encuentras haciendo cosas que hacías antes y pensando de la manera que pensabas antes. Y eso es muy importante, hacerlo plenamente consciente, ¿no? Por lo tanto, otra forma de desarrollar esa plasticidad neurológica es obviamente es ponerte en el lugar del otro, en los sentimientos de los demás, en desarrollar esa escucha. Es aprender a escucharte y aprender a escuchar, aprender a dejar de creer que tienes razón, en definitiva, adquirir toda una serie de hábitos que, independientemente de los que sean, hacemos algo muy importante, hacemos gimnasia neurológica y, por lo tanto, estamos de alguna forma alargando nuestra capacidad mental y nuestras capacidades de desarrollo de nuestra mente. Porque, al final, una de las causas, hay varias, obviamente, todos los temas son multifactoriales, pero una de las causas de degeneración mental es acostumbrarte a hacer las cosas siempre de la misma manera, y si tenemos miles de millones de neuronas, pues nos empiezan a morir, y muchas de ellas es porque están aburridas y porque allí no pasa ni el polvo, ¿no? Por lo tanto, cuando aprendemos a pensar de otra manera, cuando empezamos a introducir nuevos cambios en nuestra vida, cuando nos cuestionamos nuestros valores, cuando entramos a indagar, cuando nos ponemos en el sitio del otro, cuando dejamos al lado nuestras razones y escuchamos las razones de los demás, cuando en realidad empezamos a hacer cosas de una forma diferente y lo vamos haciendo y lo vamos cambiando constantemente, estamos haciendo ejercicio. Y el ejercicio, tanto mental como físico, para que realmente se manifieste en nuestro cuerpo y se manifieste en nuestro cerebro, se necesita repeticiones. Por tanto, repeticiones y hacerlos de diferentes maneras y no siempre el mismo ejercicio, porque al final el cuerpo se acostumbra, ¿no? Por eso es muy importante, y ahora voy a meterme ya de entrada en una de las cosas fundamentales, que son los pensamientos. Hay que preguntarse cómo funciona el cerebro, ¿no? Pues nuestro cerebro funciona básicamente de dos maneras, tiene como dos vías. Tenemos pensamientos, estos pensamientos nos generan emociones y esas emociones generan acciones. La otra es, hay un estímulo externo que nos viene de improviso, nos da unas sensaciones, sensaciones que los recibe el sistema límbico y genera unos estados emocionales que llamamos emociones primarias. Esas emociones primarias pasan a nuestra capacidad de razonamiento y empezamos a pensar y a razonar o a darnos explicaciones sobre esas sensaciones que tenemos. A eso se le llama emociones secundarias. Y controlar ese circuito realmente nos permite decidir de una forma coherente y no lamentarnos después. Porque si tenemos pensamientos, esos pensamientos dan emociones y hacemos acciones, muchas veces nos arrepentimos de las acciones que estamos haciendo. Por lo tanto, una de las cosas que realmente enseñamos en Bien o la Emoción es a cuidar nuestros pensamientos para convertirlos en unos hábitos muy o súper saludables, ¿no? Una conclusión sería que las rutinas no son pensadas y los hábitos son decisiones que implica siempre conciencia. Bien, el mejor hábito para convertirlo en rutina es desarrollar la conciencia. La importancia del estado de conciencia es, lo hemos explicado muchas veces en Enric Mascerca. Hay que hacer acciones conscientes. Por ejemplo, pensar antes de hablar. Porque no hacer eso puede encadenar situaciones muy desagradables. Saber escuchar, saber ponerse en el sitio del otro. Ser plenamente consciente de que mis pensamientos crean resultados que yo puedo llamar mala suerte. Acuérdense de Enric Mascerca cuando hablo del campo de conciencia. No somos conscientes de que estamos conectados a un campo, a una conciencia. La importancia de hacer las cosas con coherencia, ¿no? Y nunca nos olvidemos de que cualquier acción que hagamos va a crear una reacción. Por tanto, seamos muy conscientes de qué palabras utilizo para cuidar las acciones que voy a hacer. Saber escuchar, saber darme cuenta de que mis pensamientos y mis sentimientos están muy condicionados, en definitiva, todo eso implica un desarrollo de la conciencia. Por lo tanto, en el campo de la conciencia, todo resuena y es como un eco, ¿eh? Por lo tanto, un hábito muy saludable es cuidar el alimento que damos a tu mente. Por tanto, vamos a cuidar el alimento que das a tu mente. Vamos a cuidar nuestras opiniones. Vamos a evitar hacer juicios. Evitar hablar de los demás. O sea, la crítica como causa de lo que nos ocurre a nosotros. Sanar nuestra percepción. Ya Buda nos decía que ni tus peores enemigos pueden hacerte tanto daño como tus propios pensamientos. Y en ECI, en el Enric Corbera Institute, decimos que
nuestros pensamientos negativos intoxican la mente y el cuerpo. Por lo tanto, vamos a ser conscientes de qué alimento estamos dando a nuestra mente. Porque si hacemos juicios, si hacemos críticas, en definitiva, estamos intoxicando nuestra mente y nuestros estados emocionales. Las investigaciones que hizo Bruna Zeigarnik, que es muy importante, demostraron la relación de nuestra memoria con las tareas inconclusas. Si nosotros no terminamos un trabajo, si dejamos algo a medias, eso sigue consumiendo energía en nuestro cerebro. Es como tener una luz abierta en nuestra casa y no hay nadie que aproveche esta luz. Esto es muy importante. Es un gasto de energía brutal. Por lo tanto, una de las cosas que tenemos la propuesta de hoy como hábitos saludables es terminar tus tareas inconclusas. Termínalas, sean las que sean. Ordenar un armario. Yo tengo la buena costumbre, mi mujer y yo tenemos la buena costumbre de ir cambiando cosas de lugar, vamos quitando cosas, ponemos otras, etcétera, etcétera, vamos sacando cosas que no hacemos servir, vamos a un sitio y decimos, bueno, eso hace tiempo que no cogemos eso, un año fuera, lo tiramos, porque si un año no lo hemos cogido es que no lo vamos a necesitar. Y si algún día necesitamos algo, pues lo que haya. Todo eso es gimnasia mental. Un ejercicio que hemos hecho en COVID, ese condicionamiento, hemos cambiado la cocina. Una cocina nueva que no tiene que ver con la otra. Bueno, pues bueno, nos ha costado un poquito, pero ya me la he aprendido. En 3 días ya sé dónde están las cosas, hemos tenido que habituar. Y esto es un gran ejercicio para nuestra mente. Y trabajamos y lo hacemos, la rejuvenecemos. De hecho, alguien dijo, creo que era Montancini, decía que su mente funcionaba perfectamente, sus huesos no, su vista tampoco y su oído tampoco, pero que el cerebro, si le das de comer, si le das estimulación, si le haces cambios, como que puede durar muchísimo más tiempo de vida que nuestro cuerpo, ¿no? Por lo tanto, vamos a sanar nuestra memoria, vamos a liberar estados emocionales, vamos a ponernos en paz con las personas, vamos a dejar de tener esos resentimientos colgados allí, que con ese no me hablo. Lo puedes trascender, pero si mantienes el resentimiento es como tener una luz encendida. Por lo tanto, vamos a descargar tensiones en nuestra mente. Muy importante vivir en el aquí y en el ahora. Y cuando hagas cualquier tarea, pon toda tu mente, todo tu ser en lo que estás haciendo. Anthony de Melo decía, hay dos formas de lavar platos. Uno es lavarlos para limpiarlos, la otra es lavarlos para lavarlos. O sea, cuando limpies, limpia. No limpies. Muy bien, guarda algunas horas al día para desconectarte del mundo. Céntrate únicamente en ti mismo. Es el mejor regalo que podemos hacernos para nosotros y para las personas que nos rodean. Yo tengo la buena costumbre, el buen hábito, de ser muy selectivo con la televisión. Hay gente que tiene la televisión abierta todo el día y no se está dando cuenta que le están introduciendo alimento o basura en su mente y escuchando tonterías una detrás de la otra. Sé selectivo con lo que quieres ver. Gasta tu tiempo con lo que quieras estar. Tú puedes estar haciendo una cosa y con la televisión abierta y tu cerebro está escuchando. Aprende a escucharte. Hazlo sin juicios, sin justificaciones, con sinceridad. Esto siempre ampliará tu conciencia. Perdónate, perdónate. Todos cometemos errores. Y para ir terminando, desarrollar ciertos hábitos, que es una recomendación que yo he hecho en mi vida, que me ha ido maravillosamente bien, que el campo de conciencia se ha convertido en un eco, me los está reenviando otra vez y por lo tanto yo los reenvío a todos vosotros para todos aquellos que los quieran poner en práctica. No os lo tienen que creer, no se los crean. Experimentenlos. Antes de tomar decisiones, descansa bien. Recalcar la importancia de dormir profundamente antes de tomar una decisión. Aquello que se decía antes, déjame consultarlo con la almohada. Que tu cena sea paupérrima. Termina tus comidas con algo de hambre. Haz ejercicio de forma regular. No te endeudes. Alquila antes de comprar. Nunca sabes dónde estarás en mañana. ¿Cuánta gente conozco que se compran algo? Es más, es una costumbre muy de España, ¿no? No tanto de Europa, del norte. Es comprar.
No, porque si pago el alquiler, tú nunca sabes dónde vas a estar mañana. Y igual estás en un sitio maravilloso y en unos años aquello ya no te gusta para nada. Y luego tampoco lo quieres vender, pero nadie lo quiere comprar. Por lo tanto, alquila antes de comprar. Yo he adquirido el hábito de que cuando estoy alquilando algo, cuido aquello como si fuera mío. Y eso reverbera en el campo de conciencia. Eso es muy importante. Hay gente que está alquilada en un sitio y como no es mío, lo descuida. Esta persona no sabe lo que está sembrando en el campo cuántico. Está sembrando miseria en su vida. Siempre, siempre, el campo de conciencia es como un eco. Siempre nos devuelve aquello que estamos haciendo. Tu alimento influye en tus pensamientos. Cuídalos. Vigila los alimentos procesados. Vigila los fritos. Que tu comida sea lo más auténtica y si puede ser de proximidad. Que tenga gran cantidad de vegetales. Y repito, lo menos procesados posibles y que sepas, si me apuras, hasta quién es el agricultor. Antes de levantarte por la mañana, aquieta tu mente. Es el momento de máxima creatividad. No te levantes de repente. Permítete estar en la cama, despierto, con tu mente alerta. Y escucha lo que el campo te está diciendo, aquellas ideas que cuando te fuiste a dormir no sabías qué hacer y muchas veces por la mañana tienes muy claro lo que tienes que hacer o a dónde ir. Si tienes algo claro, no dudes, hazlo. El mejor tiempo para hacer una cosa siempre es ahora. El mañana no existe. Si el proyecto que tienes previsto no sale, tranquilízate. Este no era el momento o el camino. Deja el control en manos de la conciencia. Vive con agradecimiento. No te canses de dar gracias por todo. Y el otro día estaba en Cant de Creus con mi mujer y mi mujer dijo que hay un señor que creo que tiene un problema con el coche. Nos paramos, pregunté, no podía sacar un tornillo de las ruedas que había pinchado. Yo me presté a ayudarle y empecé a hacer el mismo, lo que estaba haciendo él, hasta que un momento me dije, estamos haciendo algo mal. Me paré, me tomé un par de respiraciones y le dije, caballero, es que eso está mal. Nunca podremos sacar esa rueda porque no hemos levantado el coche. Para eso está el gato. Se me quedó mirando, levanté el gato, pudimos sacar la rueda, lo terminé, lo hice todo yo. El tío estaba agotado, llevaba allí intentando sacar un tornillo que no podía. Y cuando terminé, le di las gracias, dije, muchas gracias. Y el tío se quedó como muy parado, ¿no? Dijo, ¿por qué? Te las tengo que dar a ti. Y le dije, no, muchas gracias, tal. ¿Qué quiero decir? Yo le di las gracias a él que me permitió poder ser útil para alguien. Por lo tanto, yo siempre estoy agradecido al otro. Les estoy tremendamente agradecidos a ustedes por estar escuchándome, porque si ustedes no estuvieran aquí, yo no estaría aprendiendo. Por lo tanto, muchas gracias. Seguimos con los hábitos saludables. No te lamentes, evita las quejas. Recuerda que el campo es un eco. Si gritas burro, te contestará burro, burro, burro. Fórmate continuamente, estudia, lee, acostúmate a leerte como mínimo un libro al año, como mínimo. Haz cambios en tu vida, renueva tu casa, tu habitación, la pintas, tu decoración. El cambio tiene que ser permanente. Hemos de evitar estar que nuestra mente siempre esté en el mismo sitio. Se acomoda, repito, muy fácilmente. Aprende a vivir en la incertidumbre. Embriágate de vivir el placer de no saber qué va a ocurrir mañana. Cuida tus deudas, crea deudas positivas. ¿Qué quiere decir eso? Si inviertes, que aquello te rente. ¿Ok? Cuida de devolver al universo el diezmo. Nunca olvides que la ley del diezmo es universal. Es realmente fundamental devolver al universo aquello que te está dando. Es como que tú recoges patatas de un campo de patatas y luego no le echas, no guardas patatas para echar al campo. Ahorra también un diezmo. Un diezmo de lo que ganas, ahórralo. Para terminar, un hábito que hay que eliminar sí o sí, pues condiciona nuestras acciones y nuestros resultados. Tenemos el hábito de suponer cómo los demás piensan, sienten y actúan. Y lo peor es que reaccionamos emocionalmente a esta idea porque pensamos que es cierta. Esta es una locura. Hay que eliminarla. Hay que crear el hábito de no hacer juicios y vivir libremente. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente Ritmo Más Cerca.